Thank you.
E outra vez, uma volta bem de Gabriel. Thank you.
dar la más bienvenida a venerar a nuestro santo patrón, San Félix Rijo. En honor a él nos reunimos y que su estancia de aquí sea placentera. Bienvenidos todos.
Hijo y del Espíritu Santo, el Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté con todos ustedes. Hoy es la solemnidad de Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo. Por Él estamos aquí. Y coincide que en nuestra comunidad, pues también sean las fiestas anuales de nuestro santo patrón San Félix, Papa y mártir en la Iglesia. Por eso hoy venimos a pedirle a Dios Todopoderoso, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que nos concedan así siempre estar unidos en la verdad y en el amor a Él, y que los santos como San Félix nos ayuden para llegar a su presencia. Agradezco también la presencia del señor cura, Padre Alfredo. Gracias, Padre, por acompañarnos en esta celebración eucarística. Para participar dignamente es necesario que cada uno, en su silencio, reconozca sus pecados delante de Dios. Procede en esta fiesta en honor a San Félix. Todos decimos arrepentidos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén.
Ya desde antes, y aunque Saúl reinaba sobre nosotros, tú eras el que conducía a Israel. Pues ya el Señor te había dicho, tú serás el pastor de Israel, mi pueblo. Tú serás su guía. Así pues, los ancianos de Israel fueron a Hebrón a ver a David, rey de Judá. David hizo con ellos un pacto en presencia del Señor y ellos lo ungieron como rey de todas las tribus de Israel. Palabra de Dios. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Qué alegría sentí cuando me dijeron, vayamos a la casa del Señor y hoy estamos aquí, Jerusalén, jubilosos delante de tus puertas. Hermanos, demos gracias a Dios Padre, el cual nos ha hecho capaces de participar en la herencia de su pueblo santo, en el reino de la luz. Él nos ha liberado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado, por cuya sangre recibimos la redención, esto es, el perdón de los pecados. Cristo es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque Él tiene su fundamento, porque en Él tienen su fundamento todas las cosas creadas del cielo y de la tierra, las visibles y las invisibles, sin excluir a los tronos y dominaciones, a los principados y potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él existe antes que todas las cosas, y todas tienen su consistencia en Él. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que sea el primero en todo. Porque Dios quiso que en Cristo habitara toda plenitud y por Él quiso reconciliar consigo todas las cosas del cielo y de la tierra y darle la paz por medio de su sangre derramada en la cruz. Palabra de Dios. Bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino que llega, el reino de nuestro Padre David. El Señor esté con ustedes. Todos se persignan. Del Santo Evangelio,
según San Lucas. Ahora les voy a pedir un favor, que mientras yo leo, ustedes contemplen esa imagen, porque todo lo que dice el Evangelio lo dice diciendo esa imagen. A otros ha salvado, que se salve a sí mismo, si él es el Mesías de Dios, el elegido. También los soldados se burlaban de Jesús, y acercándose a él le ofrecían vinagre y le decían: si tú eres el hijo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había en efecto sobre la cruz un letrero en griego, latín y hebreo que decía: este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados insultaba a Jesús diciéndole: si tú eres el Mesías, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro le reclamaba indignado: ¿ni siquiera temes tú a Dios estando en el mismo martirio? Nosotros justamente recibimos el pago de lo que hicimos, pero este ningún mal ha hecho. Y le decía a Jesús: Señor, cuando llegues a tu reino, acuérdate de mí. Jesús le respondió: yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cierta tontería. Las autoridades, los soldados y el mal ladrón le dicen a Jesús una tontería: sálvate a ti mismo. Esa es una tontería. Jesús no es un salvado. ¿Verdad que no? A ver, repita. Digo, yo les pregunto. Jesús no es un salvado, ¿verdad? No. Es un salvador. Muy bien, otra vez. Jesús no es un salvador. Es un salvador. Por eso les digo, pues es una tontería. ¿Cómo le van a estar diciendo a Jesús: sálvate a ti mismo, si él no necesita salvación? ¿La salvación quién la necesita? Pues sí. Por eso estamos aquí. Exactamente, todos los que nos hemos reunido en este día hermoso, en esta fiesta importante de nuestro querido pueblo, es por eso, porque reconocemos que hay todos, porque reconocemos que hay un qué, y que nosotros necesitamos ser salvados. ¿Qué más queremos? Imagínense que nosotros necesitáramos ser salvados y que no hubiera un salvador. El hecho de que Jesús es nuestro salvador es nuestra alegría en este día. Vamos a identificar hoy la palabra salvar con la palabra servir. Bueno, es que Jesús mismo dice en el Evangelio: yo no he venido a ser, a ver, todos, yo no he venido a ser, yo vine a, fíjense, yo no vine a ser salvado, yo vine a salvar, yo no he venido a ser servido, yo he venido a servir. Ese es un rey. Por eso Jesús es rey. Miren, hermanos, la segunda parte de nuestra meditación, porque ustedes me podían preguntar: bueno, padre, ya nos habló usted del Señor Jesús, ya nos dijo usted por qué a Jesús crucificado se le llama rey,
Sí, entendemos que por estar ofreciendo el más grande de los sacrificios, por estarle presentando al Padre la más grande, la más hermosa ofrenda que haya recibido el Padre, por eso nosotros obtuvimos nuestra salvación. Porque tuvimos un gran Salvador, logramos una gran salvación nosotros. Muy bien. Bueno, eso ya nos lo explicó usted. Bueno, y ahora nosotros, ¿a qué venimos a esta celebración? ¿Nada más a oír? Creo que no. Siempre que vengamos a la misa, siempre el Señor Dios nos responderá. Hagan de cuenta que ustedes hacen esa pregunta. Bueno, ¿y nosotros más de qué? Ah, pues es que en una fiesta como hoy, el Señor nos está diciendo, ve y haz tú lo mismo. Esa frase la encontramos también en el Evangelio de San Lucas. Ve y haz tú lo mismo. Repítanla todos fuerte, también los de allá afuera. Ve y haz tú lo mismo. Bueno, a ver, los que estamos aquí adentro queremos oír a los de allá afuera. A ver, ¿cómo dijimos la frase? No, pues están durmiendo. Diciendo, Rey vencedor, escúchanos. Rey vencedor, escúchanos. Dios Padre Todopoderoso.